ver, a ver. Hace unas horas se lanzó un comunicado de Panzerdog por vía redes sociales. Bueno, yo en este caso esta fuente lo conseguí en el Facebook. Hablando de algunos cambios próximos que se va a venir. No, eso no me gusta. Y uno de los cambios que me llamó la atención es sobre la lanzallama. Ese tema lo vamos a dejar a lo último, porque es un tema un poco amplio para hablar, así que empecemos con el segundo punto. Bueno, hablemos sobre el segundo punto, donde dice que quiere que baneen a Apollon y la lanzallama en Battle Royale. Eso es algo... Esa petición es imposible y no tiene coherencia, y yo te hablo desde mi lugar, que a mí no me gusta Apollon y lanzallama, porque realmente cuando no hay lógica, no hay lógica, ¿sí? Creo que lo mucho que puede hacer Panzerdog es modificar algunas cosas a Apollon o a la lanzallama para que el juego sea más jugable. De todas maneras, por más que haya cambios negativos, Apollon combinado con la lanzallama siempre va a ser una combinación difícil de desenvolver, difícil de enfrentar. Vamos con el tercer punto. Agrega la opción de acceder al chat del equipo mientras buscas una coincidencia. Bueno, por lo que entiendo de este punto es que quiere que haya un pequeño chat en cualquier tipo de interferencia que estés. Por lo que entiendo de este punto es que está pidiendo un pequeño chat en cualquier interfaz que te encuentres en el juego, ya sea que estés en el menú de inicio, en el menú de formación de escuadrón, en Battle Royale, en Zombie, en cualquier interfaz que estés, que haya un pequeño chat que se pueda hablar con tus compañeros. Ahora, no sé si poder recibir mensaje de personas desconocidas, o sea que no lo tenés agregado como amigo, o solamente es a los amigos que los tenés agregados. Yo prefiero que me lleguen los mensajes de los compañeros que tengo agregado a mi lista de amigos. Vamos con el siguiente punto. Agregue una cuarta ranura de equipamiento. A ver, un momento. ¿Cuarta ranura a qué se refiere? Déjeme entrar al juego. 2000 años más tarde. ¿Qué es la cuarta ranura, hermano? 2000 años más tarde. Yo acá veo que... A ver si lo ven. Acá... No sé si llegan a ver. No. Si ven de lado izquierdo, cuarta ranura. No sé si se refiere a las armas especiales de este muchacho, pero ahí tengo cuarta ranura, cuatro ranura, quizás quiso decir la quinta, o se refiere que de las armas especiales quiere que agregue dos ranuras más, no entiendo. Si se refiere a las armas especiales no tiene sentido, primero, porque este es un juego de estrategia. Por eso tenés dos ranuras para llevar armas especiales. Pensar qué estrategia querés llevar a la batalla. Ese es el sentido del juego. Porque obviamente yo en una batalla de mapa de control quiero tener granada M, Landau, ¿entendés? Granada de fragmentación. Y quiero llevar y un arma especial del operador. Muchachos, así no se puede, ¿sí? Este es un juego de estrategia. No pidan algo que es absurdo, ¿sí? Absurdo. Aparte, no, para los que juegan celular no va a tener ni espacio para jugar el juego, ¿sí? Vamos con el siguiente punto. Dice: podrías abaratar la actualización de armas y operadores como todos los que se requiere para ello, plata, oro, modo. O sea, que tengamos más al alcance, fácil de obtener, sin tanto uso de dinero, tarjeta y por ejemplo, cuando uno compra pase de batalla, que tenga más oro. Bueno, a ver, yo empecé a jugar Tacticus desde 2019 o 2020, no me acuerdo, pero fue en esa fecha que se creó este juego. Y créeme que hay un cambio muy brusco, una diferencia de la cantidad de mod, oro, plata del juego que te está dando hoy en día Panzerdog. Hay mucha diferencia. En ese momento no te daba, pero ni caramelo te daba gratis Panzerdog. E inclusive para conseguir una pieza épica, tenía que comprarlo con oro. ¿Y dónde conseguís oro? A través de las misiones o comprándolo con plata. Nada más. Hoy en día los conseguí los oro con evento, sin evento, en la tienda. Está todo al alcance. Así que a mí me parece que esta petición está de más. Dice: hay planes para agregar talento 6 y 10 para los operadores que no obtuvieron nuevos talentos. Eso se refieren a los operadores comunes, singulares y
exóticos. Porque es verdad que Howe y Spencer nada más tienen ellos los talentos 6 y 10. Después el resto no. Sacando a los épicos, ¿no? A ver, yo una vez mandé el email a Panzer 2. ¿Por qué ellos solo tienen los talentos y los otros no? Me dijeron que está en proceso, que están realizando cambios a futuro. O sea, que están trabajando en eso. Así que solo es cuestión de esperar. Bueno, vamos al último punto y el tema más controversial, el tema que más se quejan todos, el uso de la lanzallama. Primero lanzaron la granada Molotov, que recibió muchísimas quejas, y al poco tiempo se lanzó la nueva arma secundaria, la lanzallama. A ver, ¿qué puedo decir de esto? Primero que estoy de acuerdo, totalmente de acuerdo, y yo soy una persona que tengo Apolón. Hoy en día la oferta para comprar la lanzallama es muy barata y la podría comprar, pero no me interesa. Hablando de la postura de la gente que tiene lanzallama y de la postura de la gente que no tiene lanzallama, para mí, esto es una opinión personal, no quiere decir que sea la más correcta, que es cierta. ¿Cómo puede ser que Apolón tenga el sniper FR y como arma secundaria tenga la lanzallama, hermano? Apolón parece Goku. Es difícil agarrarlo. Si no tenés compañero que tenga Apolón y lo moleste o lo contrarreste, es imposible de jugar. Y yo creo que una de las cosas que tiene que modificar, además de pasar de arma secundaria al arma primaria, es reducir su alcance y el daño. No digo que baje el daño drásticamente, pero puede quemar a un operador en 2, casi 3 segundos. O sea, no te deja pero ni parpadear. Y el alcance es debería ser corto. O sea, no sé si tan largo, sinceramente. Pero bueno, ponele que Panzer II no modifique el alcance ni modifique su daño. Ya con el hecho de pasar a la ranura primaria, que solo se puede usar en la ranura primaria, cambia mucho el juego y van a recibir menos quejas. Y yo creo que con el tema de Apolón, cuando tiene la lanzallama, no importa si tiene la lanzallama o no, pero Apolón cuando está en el aire tiene más alcance de disparo, y yo creo que no debería tener más alcance de disparo. Sí, quizás está bien que tenga más alcance de visión, que son dos cosas diferentes. Bueno, gente, esto no sé cuándo se va a lanzar la nueva actualización. Así que veremos qué impacto pega. A mí, en lo personal, si bien no tengo Apolo invertido en oros y demás, al igual que las lanzallamas, siento apenado por aquellas personas que invirtieron su tiempo, su dinero, su oro, su plata del juego, porque siempre lo que hace lo mismo Panzer es lanzar un nuevo operador o nueva arma y después te lo nerfea, ya sea en corto tiempo o a largo plazo. Lo que yo no puedo llegar a entender es por qué ellos no hacen prueba, por qué no prueban primero ellos. No puede ser que lancen primero y después reciba muchísima queja además, y después con el tiempo tenga que nerfearlo y de esa manera faltar respeto a todos aquellos jugadores que invirtieron, ¿no?, su tiempo, su dinero, oro. O sea, no me va, yo me pongo en el lugar de ellos, pero me parece que siempre es el mismo patrón que repite Panzer, ¿no? Y no, ya cansa. Al menos de la gente que yo hace años que juego con mis amigos, están dejando de jugar y está entrando gente nueva. Y la gente nueva no entiende nada, no entiende nada de lo que pasó antes, las historias que tiene Panzer, ¿no? Espero que Panzer haya visto este video, entiendo una vez por todas que tiene que poner cabeza fría y no pensar tanto en el dinero, ¿sí? Porque yo sé que ustedes están facturando mucho, pero piense más en nosotros, porque no les conviene renovar jugadores todos los días, sino tenerlo a largo plazo los jugadores antiguos. Nos vemos en el próximo video.